Alejandro Vanoli tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la política económica de nuestro país. Es licenciado en Economía, profesor de grado y posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Su recorrido en la gestión pública empezó tempranamente, cuando ingresó por concurso al Banco Central. Presidió este organismo entre 2014 y 2015, después de haber dirigido la Comisión Nacional de Valores. Hoy forma parte del Grupo Fénix, una de las usinas más importantes del pensamiento económico heterodoxo en la Argentina. En Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Alejandro Vanoli. Entrevista Claudio Coronel. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, antes que nada agradecerte por esta posibilidad que nos brindás de tener una entrevista y vamos a estar tocando estos temas y algunos más también de índole personal para conocer también a la persona que hay detrás quizá de que se conoce como funcionario Vanoli, sino también cómo ingresó a la carrera, cómo fue desarrollando su vida y cómo fue formando su pensamiento. Así que iniciamos una pregunta. Recién decíamos que te recibiste de economista, estudiaste en la UBA. ¿Qué te llevó a elegir la carrera de economía? Bueno, la verdad es que yo durante todo el secundario, como mucha gente, por ahí que nos esté escuchando, la verdad es que tenía muchas dudas, ¿no? Muchas veces pasa que depende de los profesores que uno tenga, en una edad en que uno va cambiando, uno va mutando mucho, ¿no? Y yo estaba me gustaban mucho las ciencias sociales, pero también en los últimos años en secundario me iba bien en matemáticas y le había encontrado la vuelta, ¿no? Entonces, un poco, bueno, en ese momento consulté mucho la guía del estudiante, donde estaban todas las carreras, vi los planes de estudio, y economía me cerró como una mezcla, ¿no? Entre una ciencia social, pero que por otro lado tenía también un componente de ciencias exactas, ¿no? Me pareció una buena combinación. Y bueno, la verdad es que me interesó, tuve algunas dudas en el medio de mi carrera, ¿no? Si seguir contaduría, que tenía más salida laboral o economía, y finalmente dije, no, esto es lo que me gusta, y bueno, así fui como me recibí y seguí la carrera. Sí, interesante, uno cuando va a elegir una carrera está esa puja entre, bueno, lo que me gusta y lo que me va a dar trabajo, es una discusión interesante y nosotros lo vemos mucho en los cursos de ingreso, también es una pregunta. Y cuando vos decidiste ingresar, ¿cómo veías la economía? ¿Qué aproximación primaria tenías? ¿Y cómo fuiste desarrollando? ¿Y si pensás que cuando saliste de la carrera saliste con un mismo pensamiento o te nutriste de otras cuestiones? ¿Si hubo alguna influencia o algo dentro de la carrera que te haya tocado, digamos, en esa parte primera de tu trayectoria? Sí. Bueno, yo hice el servicio militar entre 1980 y 1981, ¿no? Casi Malvinas, no fui convocado. Y empecé entonces mi carrera en dictadura, ¿no? Claro. Y un poco yo tenía como una noción, digamos, por conversaciones familiares, por lo que yo iba estudiando cuando tenía 18, 19 años, era justo el plan de Martínez de Hoz, ¿no? La tablita. Exactamente. Y un poco una sensación de que bueno, los precios subían, ¿no? Como algo que no iba a funcionar, ¿no? Por supuesto no tenía las herramientas teóricas ni la experiencia como para poder entender, digamos, como después ya profesional, un poco los problemas de esa política, ¿no? Y por otro lado también me hacía mucho ruido, yo recuerdo, bueno, empecé a trabajar también bastante, bastante joven, ¿no? En el segundo año de la carrera. No, y este tema de, bueno, de las corridas para depositar a plazo fijo y las megatasas de interés, lo que era la bicicleta financiera, un poco también, ¿no? Me daba una idea de ficcionalidad, ¿no? Justo en ese momento vi, ya en democracia plata dulce, ¿no? Y pude un poco como entender ese proceso. Y a lo largo de la carrera, por supuesto, ¿no? Hubo profesores que me marcaron mucho. En primer lugar, por ejemplo, yo participé del primer curso de macroeconomía ya en democracia de Roberto Frenkel, que en ese momento estaba trabajando en el Plan Austral, ¿no? Claro. Asesorando a Zurruiri. Me pareció muy, muy, muy formativo, ¿no? Justo muchos profesores que habían sido separados
durante el régimen militar o habían vuelto al exilio, empezaron a dar clase. Aldo Ferrer, por supuesto, que fue profesor de política económica argentina, me estaba recibiendo, fue también una influencia muy importante. Él tenía funciones en el Banco Provincia, en la gestión de Raúl Alfonsín. Y quisiera mencionar también, vos que hablabas de desarrollo, tuve la gran suerte y fui su ayudante después de un economista argentino importantísimo que se llamó Pedro Paz, que junto a Osvaldo Zunkel hicieron el tratado de desarrollo, así como en su momento Fernando Enrique Cardoso también hizo en su momento en los 60 un trabajo importantísimo en la CEPAL, ¿no? O sea, Zunkel, un economista chileno, y Paz hicieron un trabajo sobre las causas del subdesarrollo latinoamericano importantísimo. Fue mi profesor, fue su ayudante y fue una influencia fundamental en mi formación y en mi carrera. En el 2001 vos entrás al grupo Fénix, ¿no? En un momento aparte muy particular de la historia económica argentina, estaba prácticamente colapsado el modelo de la convertibilidad. ¿Qué es lo que te acercó, qué te llevó a formar parte de ese grupo? Sí. Bueno, allá por el año 95, 96, a través de una profesora que es miembro del grupo, que se llama Marta Beckerman, con la que yo había colaborado en algunas investigaciones en la facultad, me acerca a un economista que había vuelto de la CEPAL y de UNCTAD, que había trabajado mucho con Raúl Prebisch, que se llamó Benjamin Hoppenheim, que fue uno de los miembros más importantes del Fénix. Él me ofrece integrarme a su cátedra, con el que trabajé hasta, bueno, su fallecimiento, y fue titular después en Economía Internacional y Finanzas Internacionales. Y él era miembro del grupo, ¿no? Yo en ese momento estaba trabajando, digamos, como técnico, ¿no? Después del Banco Central, yo había pasado en el año 93 al Ministerio de Economía, porque en la época de Cavallo, con la convertibilidad se desguazó el Banco Central, ¿no? Entonces, el trabajo que yo hacía en el área externa pasó al Ministerio de Economía. Yo trabajé en los 90 en el Ministerio de Economía como técnico, y Hoppenheim en 2001 me propone integrarme al Grupo Fénix. Yo era joven en ese momento y, bueno, me pareció, digamos, una experiencia invalorable, ¿no? El hecho de tener la posibilidad todas las semanas de reunirme con, bueno, economistas muy, muy, muy respetados, que venían de distintas posiciones políticas, pero que, bueno, tenían como una mirada común en el sentido que la convertibilidad era inviable, que era necesario un cambio de modelo, que la deuda era impagable. Y bueno, me acerqué, fui miembro del grupo. La verdad que sobre todo, digamos, los primeros años, ¿no?, del grupo Fénix fui muy activo. Yo viajé mucho con Benjamín o con Abraham Leonardo Gack, que fue rector del Carlos Pellegrini y director del grupo hasta hace un año y medio, que lamentablemente falleció. Y viajamos por todo el país, un poco dando nuestra visión, tanto previo a la caída de la convertibilidad como en los años posteriores, ¿no? Yo recuerdo haber ido a la Universidad de Entre Ríos, donde hubo, digamos, tanto en Paraná como en otras ciudades de la provincia, eventos muy grandes, muy lindos, ¿no? Donde recuerdo una Entre Ríos muy convulsionada, con los bonos que valían el 50%, con digamos, una ciudad como Concordia, que era digamos, la ciudad con mayor pobreza del país, ¿no? Y bueno, tuve entonces la posibilidad de tomar contacto no solamente con profesores, con investigadores, sino viajar y tomar contacto con la gente, con los empresarios PYME, con los comerciantes, con los ciudadanos de a pie que estaban angustiados, movilizados, buscando respuestas, ¿no? Y fue en mi formación integral, no solamente académica, sino, yo diría, política y como ciudadano, una experiencia riquísima, ¿no? En todo sentido, el Plan Fénix sigue vigente, nos seguimos reuniendo y, bueno, me parece que el hecho de poder generar un grupo de trabajo, ¿no?, donde no había egos, donde todos trabajábamos codo a codo y sostener el esfuerzo con disciplina, ¿no? También
Durante muchos años, todos los jueves había reuniones. Después, bueno, con la pandemia se hicieron virtuales y ahora se está retomando la presencialidad. Pero digo, para el caso de la Argentina, poder tener esa mirada de mediano y largo plazo, de pensar los problemas del país desde escuchar opiniones distintas y buscar una síntesis común, para mí fue muy enriquecedor. Yo era muy chico en la época que vos relatás de los bonos, que acá se llamaban los federales. Fue una situación muy difícil porque se pagaban muchos sueldos en federales y automáticamente ya valían la mitad. Sí, realmente fue una realidad muy cruda. Entonces, que vos terminás tu carrera, tenés mucho trabajo, digamos, en la gestión pública. Sí. Y obviamente tu mirada respecto de determinado fenómeno económico fueron cambiando, o quizás se fueron profundizando. En tu experiencia dentro del grupo, ¿qué influencia recibiste? ¿Qué nuevos conceptos económicos o qué nueva mirada empezaste a encontrar desde el punto de vista teórico en tus charlas, en tus encuentros en ese grupo que quizás al día de hoy perduran como enfoque o como carácter o como mirada respecto de los problemas económicos? Sí. Bueno, yo en los años 90, digamos, bueno, me había recibido en el 86 y entré a trabajar al poco tiempo en Banco Central, que entré por un concurso. Y durante los años 90, digamos, un poco estuve, bueno, trabajando en la docencia y muy focalizado en el trabajo técnico, ¿no? Y cuando entro al Grupo Fénix, bueno, era una época de donde, bueno, había como una sensación de que la convertibilidad, estoy hablando de fines de los 2000 ya, ¿no? No daba para más, pero no se veían soluciones, ¿no? O sea, realmente había como una sensación que íbamos a una gran crisis, pero no se veían alternativas. Parecía que la convertibilidad era para siempre, que salir era el abismo. Y entonces yo lo que recuerdo de esos años es tener esa posibilidad de poder discutir las ideas, ¿no? Con gente de nuevo, ¿no? Había gente que venía del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de la izquierda, gente que no tenía posicionamiento político, pero, digamos, a todos los unía el cuestionamiento, digamos, al modelo, ¿no? Claro. Y entonces, esto, digamos, que es tan importante porque creo que esos problemas han subsistido y subsisten en la Argentina, ¿no? Esta idea de, digamos, obviamente, tener una posición sobre los temas de coyuntura, pero tener una mirada estructural de largo plazo. Por otro lado, el hecho de estar abierto a ideas, ¿no? Evidentemente yo me fui nutriendo y fui teniendo la posibilidad de ir un poco cuestionando los preconceptos o mis dudas respecto a algunas cuestiones de política económica, ¿no? Realmente para mí fue un aprendizaje muy grande, porque bueno, yo también participaba un poco de la mirada del colectivo social de esos años, donde de alguna forma parecía ser que no había alternativa, que no había salida, ¿no? Y de golpe, bueno, me encontré con varios colegas, con varios maestros que, bueno, fueron forjando alternativas, ¿no? Como dando lugar a que sí había respuestas, sí había salidas, y evidentemente, bueno, todo el proceso que se desarrolló desde el 2002 y particularmente después del 2003, creo que tuvo bastante confluencia, ¿no? con lo que fue el espíritu fundante del Plan Fénix, ¿no? La necesidad de tener un Estado presente, una mirada de desarrollo, por supuesto, bueno, todo lo que tenía que ver con el tema de crecer para pagar, ¿no? Todo el tratamiento de la deuda, ¿no? Después, más allá de que obviamente después en lo que siguió en la coyuntura de los años posteriores a la salida de la crisis hubo distintas miradas respecto al gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner. Lo cierto es que en esos primeros años particularmente fue muy rico para mí poder unir, digamos, un poco lo que veía de experiencia académica de muchos de ellos con la experiencia de gestión, ¿no? Por ejemplo, bueno, Aldo Ferrer era una persona que había sido ministro de Economía, que había tenido gestión, ¿no? Entonces, creo que lo más importante era poder poder conciliar una mirada de corto y mediano plazo y por otro lado también tener
por supuesto, una matriz filosófica o ideológica, pero tener bastante pragmatismo, bastante realismo, no, no plantear tampoco cosas que fueran irreales. Entonces, fundamentalmente el hecho, ¿no?, que fue muy formativo para mí, tanto en el mundo académico como en el mundo de la gestión, plantear diagnósticos, plantear, digamos, bueno, cuáles son los problemas, pero fundamentalmente concentrarse mucho, y en eso, digamos, la experiencia del Fénix fue siempre coherente en ese sentido, ¿no? Plantear propuestas concretas, ¿no? Que era lo que la gente decía, bueno, a ver, hay un problema con la deuda, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? ¿Qué hacemos con el Estado? ¿No? O sea, muchas veces en el mundo académico y también en el mundo político nos encontramos con gente que decía generalidades o que, bueno, se quedaba en el diagnóstico pero no avanzaba en hacer propuestas concretas. Yo creo que eso fue uno de los aprendizajes fundamentales que creo que me sirvió para todo lo que vino después. Yo tenía un profesor que decía, la pizarra no se queja, ¿no? Es una cosa lo que dice la teoría y otra lo que vemos en la práctica. Yendo un poquito más a un recorrido ya, yendo al rol del economista, si se quiere, sí. Hoy lo mencionabas al principio cuando nos contabas esto de, bueno, cuando elegí la carrera de economía, analicé un par de cuestiones. Es interesante ver que dentro de lo que es la profesión del economista, uno puede encontrar, si se quiere, tres niveles, ¿sí?, o aspectos que se suelen mezclar y que en algunos le hacen más foco a uno u otro. Uno es la cuestión del lenguaje matemático que tiene la economía, la formalización, quizá bastante emparentado con lo que es la física, pero es a su vez también una ciencia social porque estamos estudiando las relaciones sociales, los conflictos, los problemas en el proceso de generación de riqueza, pero también la pata política, porque hay, como lo decías recién, hay que dar respuesta de, bueno, ante determinados problemas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería tu mirada respecto de estas particularidades que caracterizan la profesión y que a veces parecería que entraran en conflicto? Mira, es muy importante lo que decís, porque en gran parte de mi formación inicial, particularmente en los primeros años y en algunos profesores, no todos claramente, porque como te decía, hubo casos magistrales de mi formación, se ponía mucho énfasis en los modelos matemáticos y en una mirada, digamos, de economía muy abstracta, ¿no? Con poca conexión con la realidad, ¿no? Salvo estas excepciones, o por ejemplo, yo recuerdo, tuve también la suerte de ver economía industrial con Bernardo Kosakov, digamos, también un investigador de la CEPAL bastante conocido, que nos llevaba a ver una fábrica, ¿no? O sea, siendo economistas, digo, bueno, más allá de los papeles y los modelos, bueno, a ver cómo es una fábrica, cómo es un proceso de producción real, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que no solamente en la Argentina, sino en el mundo, muchas veces el gran problema de los economistas es que fueron formados para que entendieran el mundo real sobre la base de los modelos. Claro. En lugar de decir, bueno, a ver, los modelos nos ayudan a pensar, pero evidentemente la economía tiene un componente que la economía clásica tenía totalmente en cuenta, que tiene que ver con el carácter social, histórico de los procesos y la realidad concreta. No es lo mismo, digamos, la idiosincrasia, la experiencia de los actores en Argentina que en Japón o en otro país. Entonces, uno no puede aplicar en economía leyes universales. Hay algunas cuestiones o pocas cuestiones que son válidas en general respecto a la conducta humana, pero en muchas otras cosas las realidades nacionales inciden también y hay que tenerlas muy en cuenta. No se puede aplicar el mismo modelo. Esto le fue muy criticado al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, históricamente, de que aplicaba las mismas recetas en todos los países. Exactamente. Así que creo que un poco una mirada, yo diría, más holística, para hacer un término que por ahí todos podemos entender, donde se nutre, digamos, bueno, el carácter de la economía más positiva, o donde se trata de formalizar con todas las dificultades que hay, porque no es la física, la economía no es un proceso en vacío, en un laboratorio donde se pueda controlar todas las variables,
e incorporarle la realidad, la contrastación, es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en Argentina, por ejemplo, que determinadas recetas que sirven en un determinado contexto después no sirven, ¿no? O sea, muchas veces los economistas se enamoran de los instrumentos precisamente porque creen que, bueno, la realidad es inmutable, que no hay aprendizajes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las expectativas, con la conducta social de los agentes, no es lo mismo, digamos, la actitud, por ejemplo, que tiene frente al dólar los argentinos de los últimos 30, 40 años que los que había antes de 1970, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese ida y vuelta entre la teoría y la práctica, entre lo global y lo local, es fundamental para poder entender los problemas y sobre todo, bueno, quienes tienen responsabilidad de gestión que puedan dar respuestas adecuadas en determinados momentos. Alejandro, mencionabas justo lo del dólar y me das pie para preguntarte algo. Vos mencionabas hoy, bueno, también lo repasamos al principio, de que entras al Banco Central a trabajar el tema de deuda externa. Y entras en un momento muy particular, bueno, veníamos del endeudamiento muy fuerte por parte de la dictadura del 76. Sí. ¿Cómo viste ese, cuando entras a estudiar esos temas, cómo lo viste en ese momento y cómo estás viendo hoy el problema que tenemos con el endeudamiento? Claro, bueno, yo entro en el 88 al Banco Central, ya toda la discusión respecto, digamos, a la legitimidad o no legitimidad de la deuda, era un tema que se había saldado básicamente uh-huh. entre el 85 y el 86, ¿no? Hubo en el Banco Central años antes un grupo que investigó, que hizo todo un trabajo, y bueno, lo cierto es que el presidente Alfonsín decide, de alguna forma, bueno, no dar esa discusión y bueno, renegociar de acuerdo a los marcos que establecían los acreedores, al cual, para ser justos, todos los países latinoamericanos fueron llegando, ¿no? Y un poco cuando pasaron algunos años y que la deuda era absolutamente impagable, hacia fines de los 80, o sea, un poquito, un año, dos años después, se inicia lo que fue el Plan Brady, que fue un plan de reducción de la deuda que impulsó Nicholas Brady, que era el secretario del Tesoro de George Bush padre, el padre del que fue presidente en los primeros 2000, uh-huh. y que, de alguna forma, cuando los grandes bancos internacionales ya habían podido absorber las pérdidas del default generalizado que hubo en los años 80, cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, en un contexto de altísima inflación y recesión que tiene algunas similitudes, por supuesto, de otro grado, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Mm. O sea, un proceso de inflación ligado al aumento de la energía, digamos, en ese momento, cuando estalla la crisis del endeudamiento en el 82, veníamos de un shock petrolero también, ¿no? Así que, bueno, todos los países en ese contexto, bueno, entran en el Plan Brady, donde se reconoce, digamos, una quita parcial de la deuda y donde se inicia, digamos, una fase nuevamente de entrada de capital. En los 80, los capitales especulativos se fugan de los países latinoamericanos y también de otros países. Y a principios de los 90, cuando baja la tasa de interés en Estados Unidos, que entra en recesión, cuando se hace la quita de la deuda, nuevamente se inicia una fase de endeudamiento. Cuando en esos años 90 yo te decía que conozco a Benjamin Oppenheim, recuerdo que él incluía en la cátedra, y para mí fue muy formativo, distintos enfoques, tanto de economistas muy ortodoxos como Guillermo Calvo, uh-huh. Un economista ortodoxo, y otros, otras visiones más cuestionadoras, desde miradas más estructuralistas, que reflejaban los enormes riesgos que tenían los procesos de ingreso de capital especulativo, que inicialmente, bueno, generan un boom, como pasó en los primeros años de la convertibilidad, pero que, bueno, dejan al país con una serie de problemas, ¿no? Un tipo de cambio muy, muy apreciado y
un poco como pasó, digamos, en los primeros años del gobierno de Macri, ¿no? En el sentido de que al principio entran capitales especulativos, la economía crece porque hay disponibilidad de capital, pero después, si no hay los debidos controles y si no hay políticas económicas adecuadas, estos capitales se dolarizan, salen del país y entonces se revierte. Claro, aparte, la situación de la moneda se devalúa y se genera, digamos, un proceso inflacionario y de caída, ¿no? Claro, aparte, después, a partir del 76, hay un cambio incluso en el tipo de capitales que ingresan, porque cuando uno mira los años anteriores, por decir de Frondizi en adelante, había un ingreso de capitales que estaban orientados hacia la expansión de la industria, con un cambio de la matriz productiva. Bueno, si bien en la época que Bacena tuvo otro perfil distinto al de Frondizi, porque fue más compra de empresas, pero así todo estaban orientados hacia el empresariado. Pero después los problemas de restricción externa de Argentina pasan a ser justamente muy vinculados por este aspecto del ingreso de capitales especulativos que entran y ante el primer dato de que puedan perder rentabilidad, se dolarizan. Después de ganar una renta en pesos, pero con ganancia en dólares, se dolarizan y se van rapidísimo. En ese sentido, hay una crisis muy fuerte. Y en relación a esto, y llevándote a otro tema, pero vinculado, seguimos con los temas macroeconómicos, uno cuando ve los manuales de macroeconomía convencionales, uno se encuentra con que dicen, bueno, los problemas de balanza o de cuenta corriente son del déficit fiscal, los problemas de la inflación son de déficit fiscal, entonces, por lo menos con una mirada monetaria, ya sea de la balanza de pagos o de la inflación, y te dicen, bueno, para resolver estos problemas, lo que hay que hacer es reducir el déficit fiscal, reducimos el déficit fiscal, y en la transición, si no hacemos un ajuste fuerte, digamos, con una mirada quizá gradualista, esa transición la vamos financiando con endeudamiento público, ¿no? Entonces, preguntarte, bueno, ¿ese camino es posible hacer esa baja del déficit fiscal reduciendo el gasto público, ¿sí? Directamente, ni siquiera mejorando quizá el perfil de recaudación, sino bajando el gasto público, a la vez tomar endeudamiento y conseguir un superávit de esa manera que me permita después repagar esa deuda? ¿No pensás vos que ese esquema, por lo menos la experiencia argentina, termina mostrándose insostenible? Sí, yo creo que dos cosas creo que surgen de tu respuesta, fuera de que en el segundo punto la contesto porque me parece importante. Pero primero, me parece que es fundamental caracterizar cuál es la raíz del problema. ¿No? En el sentido de que, por ejemplo, hubo muchas experiencias, fundamentalmente en la Argentina en los años 90 y también antes de la crisis de 2018, pero en el mundo, donde queda claro que el problema de raíz no es la cuestión fiscal, sino es un problema de sector externo, ¿no? O sea, particularmente esto de lo que pasó, cuando uno tiene un déficit de cuenta corriente, sería un déficit externo, producto de un tipo de cambio apreciado o de una apertura importadora indiscriminada o de un ingreso de capitales financiado con capitales especulativos, que como vos bien dijiste, es un modelo completamente distinto al de los años 60, donde la inversión extranjera básicamente fue particularmente en sectores de capital intensivo, era inversión extranjera directa, ¿no? Nueva o cambio de manos, pero no era capital especulativo. Entonces, yo creo que si uno trata de solucionar el problema del endeudamiento creyendo que es a través del ajuste, cuando en realidad el problema es de sector externo, hay un problema. Si esto va acompañado de un problema fiscal asociado por distintas cuestiones, sea porque se bajan los impuestos indiscriminadamente o porque aumenta el gasto público en el endeudamiento. Por ejemplo, en los años 90 la insustentabilidad tuvo que ver también con la reforma previsional, ¿no? Donde se generó un fuerte déficit fiscal en la segunda parte de los 90 porque ya el Estado no percibía los ingresos y tenía el conjunto del gasto de los jubilados y gran parte de los jubilados que se jubilaban con el sistema anterior. Entonces hubo un problema grave de implementación. Pero digo, si la respuesta a, o se trata de solucionar un déficit fiscal ajustando, ¿qué es lo que termina pasando? La economía entra en recesión, entonces cae la recaudación de impuestos, es básicamente lo que pasó en la crisis previa al 2001, pero es también lo que ocurrió en los últimos años del gobierno anterior, ¿no? Y entonces
no se soluciona el déficit fiscal. En sentido contrario, en Argentina y en el mundo está lleno de experiencias que cuando, por el contrario, hay un proceso de crecimiento sostenido, es posible mejorar la recaudación y mejorar el resultado fiscal como producto de un proceso virtuoso de crecimiento. Esto ha pasado en Argentina, ha pasado también en otros países desarrollados y subdesarrollados, donde claramente se ve que el camino virtuoso para desendeudarse es crecer. Exacto. Entonces yo creo que en esta coyuntura, por supuesto que el dilema es, estamos de acuerdo que por ahí hace falta, porque hay dificultades para financiarlo, porque la Argentina quedó muy endeudada, de no es sostenible tener altos déficits fiscales sostenidamente. Ahora, el tema clave por un tema de eficiencia para lograrlo y también de equidad distributiva es cómo se resuelve este desequilibrio. Y por otro lado, y no menor, creo que es el tema de no abordar esto como una cuestión fiscal solamente, sino sobre un tema, ¿cómo lidiamos con la restricción externa? ¿Cómo podemos hacer que el país genere recursos genuinos por el lado de la exportación, por el lado de la inversión, para evitar caer en la restricción externa que en general a todos los gobiernos le ha pegado, ¿no? Evidentemente tenemos cuellos de botella energéticos que ahora obviamente son graves por el contexto, pero tenemos una matriz productiva fundamentalmente que cada vez se ha extranjerizado más, y entonces cuando tenemos procesos de crecimiento, si no está bien administrado, la administración del uso de las divisas, esos procesos de crecimiento terminan siempre en un cuello de botella, mucho más si hacemos una apertura importadora que no se corresponde con un salto virtuoso de las exportaciones. Entonces me parece que el dilema hacia adelante es cómo la Argentina puede generar recursos genuinos que, obviamente, en la coyuntura viene bien que el fondo desembolse, que obtener recursos financieros. Pero esto es para pan para hoy, hambre para mañana, si no generamos un cambio de modelo económico que nos permita tener sustentabilidad desde el punto de vista de la generación de divisas. Alejandro, y viendo, siguiendo vinculando esta idea de macroeconomía y desarrollo, voy a adelantar una pregunta, luego te voy a hacer otra, pero porque me parece bien conectarlo con esto. En la presentación hablábamos de esta, si se quiere, dualidad entre macroeconomía y desarrollo. Ya Furtado lo decía en su momento, yo un poco me apropié de lo que él decía, de que bueno, que en realidad los problemas de estabilidad macroeconómica de los países subdesarrollados están vinculados a esta circunstancia. Entonces nos encontramos con un discurso, bueno, si el país necesita crecer, necesitamos que haya estabilidad macroeconómica. Pero como lo decíamos, si tenemos un país con una estructura productiva como la de Argentina, donde hay un conjunto de factores que generan estabilidad de por sí, esos planes de estabilidad cuando se aplican o de estabilización, terminan generando crisis en términos de ingreso, recesión, inflación y saltos cambiarios muy fuertes. ¿Vos ves esta dualidad entre macroeconomía y desarrollo? ¿Qué mirada tenés al respecto? Completamente de acuerdo, creo que va en línea con tu introducción y con un poco la respuesta final que yo daba, ¿no? Me parece que si no se cambia el modelo productivo, la restricción externa va a aparecer siempre. ¿Y eso qué genera? Fragilidad, presiones devaluatorias, expectativas negativas. Entonces me parece que hay que ir a las causas de los problemas, ¿no? Como podríamos hablar de la inflación, ¿no? ¿Cuáles son los factores que generan inflación? Bueno, lo mismo lo que pasa con el sector externo. Me parece que ya hemos probado distintas cuestiones que no han andado. Uno es subestimar la cuestión o generar procesos que descuiden esta cuestión, procesos de crecimiento que no cambien de raíz el modelo productivo, o en sentido contrario, creer que por dar confianza, alentar el ingreso de capitales del exterior, la cuestión se va a resolver mágicamente. Y incluso por la vía del endeudamiento, que hemos visto repetidamente en nuestra historia, que genera, digamos, una fragilidad estructural. Entonces, me parece que muchas veces en Argentina nos preocupamos, digamos, por la coyuntura, y está bien. O sea, porque hay que preocuparse, pero digo, si no paralelamente que se van dando respuestas de corto plazo, se va cambiando esta matriz,
que es difícil, evidentemente, porque, por ejemplo, sustituir importaciones, a ver, de nuevo, cuando hablamos en lo concreto, acá hay intereses concretos, hay intereses de las empresas, cuáles son las estructuras de propiedad, los modelos de negocio, digamos, de las transnacionales, o sea, no es algo sencillo, obviamente, implica muñeca política, negociación, una estrategia. Pero evidentemente esta es la clave del problema, porque si no, o sea, si no logramos lograr un proceso de crecimiento y desarrollo con un cierto equilibrio de divisas, entonces vamos a caer en lo que también se ha conocido como los ciclos de stop and go, que tiene que ver con esto, ¿no? Que el crecimiento, o sea, el ciclo argentino, o lo que Marcelo Diamant llamaba el péndulo argentino, ¿no? Donde había procesos de expansión, crecían las importaciones y después había necesidad de hacer un ajuste o venía una devaluación. Y lo mismo pasó en los gobiernos de corte neoliberal. Entonces, creo que hay que dar respuestas desde el desarrollo, desde las estrategias de mediano plazo, paralelamente que uno se preocupa por la estabilización, por el corto plazo. Hay veces que hay conflictos de objetivos entre el corto y el largo plazo, pero uno no puede desatenderlo porque hemos pagado muy caro postergar, resolver cuestiones de largo plazo por pensar exclusivamente en la coyuntura. Hay veces que crisis de 2001 o pandemia es entendible ese foco, pero indudablemente para que haya una solución estructural o un sendero donde esa fragilidad no nos caiga cada pocos años, sin duda que hay que cambiar el modelo productivo. Sí, hay que ir hacia una estrategia productiva, lograr ese famoso cambio estructural que ya se hablaba en la década del 50. Aprovechando tu trayectoria, tu variada trayectoria en la función pública, y vinculándolo con eso, estamos hablando de macroeconomía y desarrollo. Vos estuviste como vicepresidente y luego como presidente en la Comisión Nacional de Valores. Y sabemos que el desarrollo requiere de financiamiento, el mercado de capitales es una alternativa de financiamiento. Pero te pregunto, ¿qué evaluación haces del mercado de capitales pensándolo como un instrumento para poder canalizar fondos hacia lo productivo? Creo que potencialmente el mercado de capitales es una herramienta muy valiosa para lograr conectar el ahorro con la inversión. Creo que en Argentina tenemos históricamente un mercado muy chico, producto de muchos factores macroeconómicos y microeconómicos. Tanto la inestabilidad macroeconómica, el cambio de las reglas de juego, como el hecho de que muchas veces los propios actores privados en el mercado de capitales tampoco generaron las condiciones para hacer un mercado profundo, un mercado participativo, un mercado que convoque a empresas nacionales. Creo que de 2003 a 2015 hubo intentos en este sentido, digamos, porque al principio el marco económico fue propicio para ello. Y por otro lado, también porque el Estado generó condiciones como pasó en otros países, ¿no? Por ejemplo, en 2012 implementamos una reforma muy profunda, ¿no? Con una ley de mercado de capitales que daba un mayor poder de regulación a los organismos de control, cosa que pasaba en todos los países del mundo, a partir de, digamos, bueno, las quiebras y los escándalos empresariales que hubo en todas estas décadas, desde Enron en el 2001, por citar el más emblemático de estafas, hasta la crisis de 2008-2009 en el mundo. Por otro lado, también generando las condiciones para pasar de mercados muy chiquitos, fragmentados, ¿no? La propia ley generó, digamos, las condiciones para generar, como pasó en todo el mundo, digamos, un mercado institucional más potente y más regulado, de carácter privado, una bolsa nacional que tuviera, digamos, digamos, estándares más alineados con lo que es el mercado internacional. Bueno, después vinieron los 4 años del gobierno anterior, donde de nuevo la apertura económica y la desregulación, que es lo que generan, que no se desarrolla el mercado de capitales, porque bueno, generalmente los grandes actores operan fuera del país,
Y básicamente se desatiende, digamos, el financiamiento, digamos, de los emprendimientos o de las pequeñas y medianas empresas, que serían los clientes naturales, digamos, de un proceso sano de desarrollo del mercado de capitales nacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una asignatura pendiente que requiere de buenas políticas públicas, de buenas políticas macroeconómicas, de una buena regulación, pero también de una actitud de hacer crecer el mercado por parte de los actores privados para generar esas condiciones, ¿no? Yo creo que sería muy importante dar instrumentos también de ahorro, digamos, variados en moneda nacional. Una iniciativa, creo, muy, muy interesante que hubo años atrás, por ejemplo, fueron los bonos de YPF, ¿no? Donde mucho público minorista, bueno, porque tenía valoración de la compañía, por la historia, ¿no? Porque, bueno, tuvo alternativas adicionales a las formas de instrumento de ahorro tradicional, como los plazos fijos, la moneda extranjera, o las propiedades, quien puede, ¿no? Así que creo que parte de ese proceso de desarrollo tiene que ver con un salto cuántico en el mercado de capitales bien regulado, ¿no? Esquivando dos polaridades, que es la insuficiencia, digamos, de mercado, o tener un mercado desregulado que sirva para la especulación financiera. Creo que hay que encontrar un balance, y en ese sentido, si eso ocurre, me parece que facilitaría la desdolarización excesiva, promovería el ahorro y el crédito a las pymes. Así que creo que parte de esa estrategia de desarrollo nacional y económica debería contemplar el desarrollo del mercado. A partir del 2003, digamos, comienza una etapa en Argentina que son años, sabemos, de crecimiento económico, generación de empleo y de, bueno, un reposicionamiento del papel del Estado. Veníamos de una década del 90 donde había sido una profundización del consenso de Washington, donde hubo una reducción del Estado, podría ser una mirada casi opuesta del rol del Estado dentro justamente del desarrollo. ¿Vos considerás que esa estrategia, basándonos que es cierto que gran parte de ese crecimiento económico tuvo un alivio en la restricción externa a partir del precio de los commodities, considerás que esa trayectoria que inició y que, bueno, luego tuvo su quiebre, iba hacia un camino de transformación productiva, es decir, este cambio estructural con equidad, que sería un poco un concepto de desarrollo que podríamos pensar, o se fueron desatendiendo ciertas cuestiones en el camino vinculados a largo plazo, como vos me decías? Bueno, creo que se quedó a mitad de camino, ¿no? Creo que el piso de partida después del 2001-2002 era muy bajo, y creo que hubo avances, ¿no? En términos que uno los podría medir en términos del comportamiento de, por ejemplo, las exportaciones de manufacturas, donde hubo un crecimiento, pero, digamos, el grado de primarización, digamos, que tuvo, digamos, la economía argentina, reprimarización, porque la Argentina entre los años 40 y 70 había tenido un proceso de industrialización muy interesante, que tenía problemas, pero que claramente después fue no solucionado, transformado, trascendido, sino prácticamente eliminado, ¿no? A partir de la dictadura y después fundamentalmente digamos, la convertibilidad. Así que creo que hubo avances, evidentemente, digamos, la transformación productiva y la extranjerización no fue revertida totalmente, y creo que eso generó precisamente las limitaciones que hubo en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, cuando los precios de los commodities empiezan a bajar, fundamentalmente a partir de 2011-2012, que llegan a su pico, y empieza el problema de la restricción externa. De nuevo, creo que el tema del balance energético era una cuestión fundamental, ¿no? O sea, la recuperación de YPF fue importante, por ahí llegó cuando este ciclo de los commodities estaba invirtiéndose, y entonces precisamente el balance externo de los últimos años fue mucho más apretado, ¿no? Bueno, después tuvimos 4 años de nuevo regresivos en este sentido, ¿no? Así que hubo que volver a empezar con, bueno, las condiciones, lo peor que conocemos, ¿no? La juxtaposición digamos, de la pandemia y por otro lado también esta situación internacional tan compleja. Entonces, evidentemente, haciendo balance de lo que fue la experiencia hasta 2015, creo que hubo avances,
lamentablemente insuficientes que, bueno, generaron una restricción externa que imposibilitó que el proceso de crecimiento en los últimos años, digamos 2011-2015, pudiera ser lo suficientemente alto como para poder darle sostenibilidad económica y social a ese modelo. Obviamente, si uno se retrotrae a 2015 y lo compara con este momento, las condiciones de ese momento eran mucho mejores, ¿no? Pero indudablemente, bueno, quedaron cosas pendientes y lo que vino después agravó los problemas. Yendo a la historia reciente, un poquito mencionabas algunas cosas, llegando ya al 2015, si se quiere, y luego a hoy, nos encontramos con que la Argentina, a partir del 2018, tuvo una crisis muy fuerte, donde el modelo de acumulación, si lo podemos llamar, del gobierno de Cambiemos colapsa, y bueno, tenemos toda la corrida cambiaria, es decir, que llegamos, si se quiere, a un 2020 con una sombra de crisis de deuda, y que se iba a terminar convirtiendo en una crisis de deuda si no se resolvía. Teníamos, por supuesto, una volatilidad cambiaria y una aceleración inflacionaria muy importante, 2 años de pandemia muy fuerte que fueron afectando los engranajes económicos, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Ahora tenemos la guerra de Ucrania y la vuelta al tutelaje con el Fondo Monetario Internacional, con obviamente el acuerdo que hace Macri para solucionar un poco el problema este que tenía de salida de divisas. Si podemos partir de este escenario y pensar una trayectoria tendencial, si se quiere, de lo que nos depararía hacia adelante, ¿cuál pensás vos que son las principales encrucijadas que hoy, por lo menos en el corto plazo, tiene la Argentina para enfrentar y luego pensar en el largo plazo? Es decir, en esta colusión que tenemos entre cuestiones de corto plazo y de largo plazo, que hay que ir mediando, que un poco esto de la economía política tiene mucho para hacer, ir mediando para que se puedan ir encauzando y lograr esa transformación productiva. Bueno, creo que un poco los dilemas y las tensiones que hablábamos antes, ¿no? Entre el corto y el mediano plazo, entre el balance de divisas o la cuestión de cómo lograr un equilibrio fiscal, ¿no? Creo que a partir del acuerdo con el fondo, que obviamente es absolutamente negativo que tengamos que estar en una situación como la que estamos, ¿no? Porque evidentemente quita grados de libertad. Bueno, se inicia una fase donde el gobierno va a tener que tener una gestión muy, muy pulida, ¿no? Una gestión muy pulida y en el marco, obviamente, también de la necesidad de que haya una unidad política, ¿no? O sea, creo que una de las cosas fundamentales también tiene que ver con el hecho de que no hay política económica posible si el contexto político no ayuda desde el punto de vista que haya una autoridad presidencial consolidada o un oficialismo que tenga acuerdos fundamentales. Creo que si uno repasa la historia argentina va a ver que cuando el gobierno se debilita políticamente o florecen, digamos, las divisiones internas, en general se hace muy difícil gestionar cualquier tipo de política. Pero digo, fuera de esta cuestión que creo que es fundamental, me parece que el tema o el dilema va a ser, bueno, ¿cómo se entiende que es necesario cumplir con el programa económico, ¿no? En el sentido de que no se puede sacrificar crecimiento. Creo que si se provoca una recesión, digamos, los problemas sociales se pueden agravar. Así que creo que se viene, digamos, una necesidad de tener una mirada de mediano y largo plazo que atienda al crecimiento, a los sectores que hay que desarrollar con prioridad, a dar una respuesta en el tema inflacionario, por supuesto, que es una cuestión fundamental. Pero que donde va a haber, desde mi punto de vista, la necesidad de mucha discusión con el Fondo Monetario Internacional respecto a cómo actuar en este contexto, porque lo cierto es que también la economía mundial, que ya tenía problemas graves hasta el 24 de febrero, o sea, con el escenario bélico que estamos viviendo y todo lo que eso desencadena desde el punto de vista económico,
vamos a un contexto económico totalmente nuevo, ¿no? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional va a tener que hacer no solo con Argentina, sino que con otros países, lo que técnicamente se llama waivers, que es decir, bueno, a ver, si yo veo que hay una intención de tener políticas consistentes, pero que los precios de la energía o de los alimentos generan un aumento muy fuerte de la inflación internacional o desequilibrios externos en muchos países, como va a ocurrir precisamente por el crecimiento de los precios, bueno, no se puede forzar un ajuste para cumplir de cualquier manera, sino que, bueno, que hay que, de alguna forma, discutir precisamente cuál es la calidad de las políticas necesarias, cuáles son los instrumentos de política necesarios para abordar estas circunstancias tan complejas, que es mucho más grave que cuando se negoció el acuerdo con el fondo, y entonces, precisamente, creo que esas son cuestiones absolutamente necesarias para evitar repetir errores del pasado, creer que con ingeniería financiera, con ajuste, íbamos a poder resolver los problemas. Y la experiencia histórica es concluyente en este sentido, ¿no? Que si no hay un modelo de crecimiento, si se sacrifica la economía real en aras de cerrar las cuentas de cualquier modo en el corto plazo, eso va a terminar mal, porque siempre terminó mal. Yo recuerdo un ejemplo también, ¿no?, de cosas con el fondo, en la dictadura, ¿no?, pasó también el gobierno de Menem, ¿no?, por ejemplo, cumplir también las metas fiscales paralizando la inversión pública, pasó en el gobierno de Macri también, o sea, se sacrifica crecimiento en el mediano y largo plazo por cerrar las cuentas, debilitar la educación, la salud, o sea, la educación, donde si uno lee los propios trabajos del FMI, del Banco Mundial, hoy reconocen que la manera de un país de tener ventajas competitivas es la inversión en ciencia y tecnología, en educación, no solo por una cuestión de solidaridad social o de equidad, sino por una cuestión de eficiencia. Entonces creo que no hay que perder la brújula en ese sentido, ¿no? Y bueno, discutir precisamente que no se puede resignar una estrategia de atender los problemas de la economía real en aras de solucionar los problemas financieros de corto plazo o para cerrar las cuentas, porque podrán cerrar un poco más en el corto plazo, pero en el largo plazo, si a la economía real le va mal, se va a generar una crisis. Y un poco creo que lo fuiste contestando a medida de todo, pero una esperanza, que es lo que vos pensás respecto de lo que vos querés que ocurra o pensás que en definitiva va a terminar pasando en la Argentina en términos económicos. ¿Qué podemos decir? Bueno, esto es una llama de esperanza para que la Argentina encare un proceso de desarrollo como ya debería haber encarado hace mucho tiempo. Y yo creo que la única esperanza que tenemos es la gente, en el sentido de exigirle a los dirigentes que hagan lo que tienen que hacer, ¿no?, que den las respuestas necesarias para evitar una nueva frustración. Alejandro, muchas, muchas gracias por este espacio de entrevista. Creo que hemos tocado una gran cantidad de temas. Espero que te hayas sentido cómodo y que hayas disfrutado como yo disfruté de esta entrevista. No, gracias a vos. La verdad que tener la oportunidad, y le agradezco a la Universidad de Entre Ríos, ¿no?, la posibilidad de esto, ¿no?, de poder discutir abiertamente todos los temas, de ir en profundidad sin esquivar ningún tema, me parece que es absolutamente necesario, que me parece que hace a la función de una universidad pública y que, sobre todo, generar espacios de discusión dentro y fuera de la universidad sobre temas que en los cuales nos va la vida a todos. Así que, obviamente, que es una cuestión académica y profesional, pero es una cuestión de responsabilidad a la sociedad civil necesaria para dar los debates necesarios. Y creo que este espacio que vos me has brindado, bueno, genera la oportunidad de abrir esos canales de participación y debate necesarios. Sin duda, yo también pienso que hay muchas cuestiones para debatir, creo que hay que exigir y que se tienen que abrir más este tipo de espacios, sobre todo para que también haya pluralidad de pensamiento y podamos entre todos pensar y encauzar una estrategia de desarrollo con los consensos mínimos que se necesitan y que de esa manera podamos por fin solucionar estos problemas que vienen castigando al pueblo argentino hace tanto tiempo.
Así es, y por supuesto me sentí muy cómodo y te agradezco muchísimo a vos y a todo el equipo de la universidad por la invitación y por poder participar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Hasta luego. muchas gracias.